¿Qué onda? ¿Cómo anda la people? Bienvenidos una vez más a una nueva observación diaria. Aquí quien les habla, como siempre, el Riderman Bro, el Riderman Blood. ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien todo? ¿Qué hace, ya? Bueno, como siempre acá, todos los martes, 7 y media de la noche, o tarde-noche, como le quieran decir, una nueva observación diaria. Un diario semanal de lo que le pasa a este simple rider despedido ya en observaciones diarias con los hermosos clips donde siempre yo trato de que, a ver, ¿qué trato de hacer con los clips? Dos cosas. La más importante, o en sí la que más quiero hacer, es hacerte reír, master. ¿Para qué vamos a mentir? Hacerte reír. La intención del programa es crear algún tipo de contenido humorístico, ¿sí? Y la segunda es mostrar, entre comillas, la realidad, ¿sí?, que tiene cada rider, tanto sea de aplicaciones o de una simple pizzería o local. Me voy a bajar el visor porque esta mierda de primavera me entra todo en el ojo. Y en estos videos de 10 a 15 minutos que subo, la intención es entretener, como todo, creo, se mueve mucho. La intención es entretener como todo creador de contenido. Así que si me dejas un like, un comentario y te suscribís, que es totalmente gratis por ahora. Vamos a ver qué pasa con YouTube. Qué lindo que es el tren. ¡Chao, tren! ¿Me saludó? Nah, no me saludó. Me distraigo por nada. Tengo poca atención, ayuda. Déficit de atención. Bueno, si lo haces, te lo voy a super más que agradecer. En esta observación diaria hay cositas interesantes, como siempre, los memes clásicos que trato de ponerte, trato de no repetir siempre los mismos, trato de poner siempre nuevos más que lo mismo. No te molesto más, gracias por todos los que están suscritos, por todos los likes, por todos los comentarios. Seguime en las redes, Instagram, Facebook, TikTok, Tricks y Twitter. Y también ahí es gratis, ¿sabías? No sé, te digo. Y te dejo con la observación diaria número 127. ¡Let's go! Una gana de morir. Otro. Cuida tu vida, usa casco, no crucé en rojo, el semáforo es muy traicionero, boludo. Estás en San Martín, papá. San Martín, le chupás un huevo de vos y tu vida. Cara de pelotudo yo. Ni me miró la cara de verga, boludo. Mujer tenía que ser, sin ofender, pero las mujeres son re atrevidas manejando, boludo. Le tendría que haber tirado la moto, boludo. Era para chocar, tenía todo lo de ganar, soy un boludo. ¡Burro! Ay, bici bandido. Vos te quejás de nosotros, pero mira, me mató que uno sí se preocupó por pasar rápido porque se dio cuenta que se la estaba mandando. El otro no, el otro fue despacito, sin casco, sin luces. Ay, bici bandido, vos y tu bicicleta sin disciplinas. ¿Sos boludo? ¿Quién me ha olvidado la patita abajo? ¿Quién? No hay un día que no me lo olvide.
Rider en el piso, boludo. Yo todavía no tengo la patente puesta, si no freno, boludo. Es lo único que me rompe la pija de andar legal en teoría. Tengo el permiso, todo, pero me da cosa frenar, boludo. ¡Ay, el perrito! ¡No! ¡Pichichu, pichichu! ¿Ven? Siempre vuelvo a repetir. Por eso tenés que llevar la mascota atada. Por más que se porte bien, no cruce la calle. Espera que vos cruces para cruzar. ¿Ves? Mira. Ese señor sabe cuidar a su mascota. Mirá si la chocaba la moto. Ay, la moto, hoy. Vos frenás. Ves el accidente, ¿no? No lo viste. Y ves una moto y un perro muerto o lastimado llorando. ¿Y qué pensás? Ah, estas motos de mierda. Cuiden a sus pichichos, boludo. Y a sus meninos. A mí me espera uno en casa. La caja de costado. Master, es la caja de costado. Se te cae siempre, ¿no? Yo le tengo tres también y se mueve. Ya cuando te curtís de que se te mueve la caja, ya está, ya sos delivery. Mirá que empezó a volcar, Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. Ahora empezó a volcar. Puta madre, porque no tengo caminito, ¿ves? Cuando la levanté. Puta madre. Ay, Dios, cómo odio al McDonald's, la puparia. Último pedido, vengo despacito, te juro. No hay problema, ¿no? Me da bronca. ¿Cuál es? 0992. Yo te recomiendo el Burger King que te da botella. Ah, claro. Así que, discúlpame. Gracias, Master. Buenas noches. Increíble, boludo. Increíble. Vengo despacio, boludo. Dale. No puede ser que se volque siempre, boludo. No me la contés. No, mirá dónde se rompió, boludo. ¿Cómo va a enganchar esto ahora? Yo no tengo suerte, boludo. Mirá cómo se rompió. Ahí se rompió. La otra vez se rompió acá atrás. Los enganches que tiene ahí. Y ahora esto. Es una poronga, boludo. No hay un porta celular como la gente. Justo se me quedó sin batería, mirá. Ahí el cable. No, vamos por acá. Sí. No, justo en la vereda había cable. Hacemos así. Qué lindo quilombo. ¿Se cayó solo? Oh. Bueno, error humano. Qué cagada, boludo. Qué cagada. ¿Rojo, verde o amarillo? Amigo, acá se puede mapear un palo a alguien, ¿eh? Esto es muy confuso. ¿Qué es esto, boludo? ¿Está estando bien? Y este es LGBT. Si no chocan acá en un rato, acuérdense.
Mira lo que dice la mochila del Raider. Puta, mile. Lista 135. Y tiene un leoncito. No me quemé. Por favor. Tengo dos pies. Prioridad se la pasa bien por el orto, señor Megan Blanco, ¿no? Aparte de que las luces las tiene apagadas. Ese es otro gran detalle, no sé. No quiere prender las luces, pero quiere que se le quemen los foquitos, que son caros los Megan, ¿ves? Claro. Y me pone giro cuando es baliza. Es baliza, pa. ¿No entiendes, pendejo? Todo mal, boludo. Todo mal. ¿Sabes qué? Que todo esto no tendría que haber pasado. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía la prioridad de paso y él se la pasó por el orto. Entonces nos evitamos todo este clip de mierda que estamos viendo de gente que no sabe las normas o leyes o como le quieras decir, de tránsito. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Riderman Blog. Riderman Blog, dale una de calca al amigo ahí. Ya que...